Hagamos un maquillaje de novia o que también puedas utilizarlo para un vestido blanco. Vamos a aplicar un café difuminándolo en forma de circulitos y hacia afuera. Yo estoy utilizando este de la paleta de contornos de Bisú, es el tono 02. El mismo tono aplicamos por la parte de abajo y sacamos. Con tu base y una brochita plana vamos a hacer un corte que no esté tan marcado. Voy a aplicar un rosa pastel al inicio del corte. Yo estoy utilizando este. Voy a tomar un café más oscuro y este lo voy a ir aplicando desde el final, difuminándolo en circulitos hasta llegar al rosa. Y voy a aplicar un poquito de negro en esta parte de aquí. Y voy a aplicar el Tintaline de Bisú, es el tono 17 y con el dedito voy a difuminar un poco. Y voy a aplicar un poquito también en esta parte de aquí. Y con nuestro delineador nos hacemos el piquito de lagrimal y la línea de arriba. Pero si tú piensas que puede manchar la parte de arriba o no tienes un espacio para hacerte la línea, sáltate esta parte. De rubor voy a utilizar este de Bisú en el tono Ciruela. Me voy a delinear los labios con este lápiz de Italia Deluxe en el tono Light Brown. Este labial de la misma marca en el tono Vintage Rose. Y aplico este gloss de la misma marca en el tono 03, me hago las pestañas y regreso con el resultado. Y este es el resultado, espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like y nos vemos en el próximo video.